Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy, optimización de los subsidios para el desarrollo de soluciones habitacionales sostenibles. Este es nuestro tercer webinar de esta serie que tenemos estrategias para promover la vivienda social en ciudades de América Latina y el Caribe. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID y me complace abrir este espacio de intercambio de conocimientos sobre cómo mejorar el aprovechamiento del suelo intraurbano para promover la vivienda social. Antes de comenzar, este webinar de hoy lo vamos a llevar a cabo en español y en inglés, pero también lo pueden escuchar en portugués o en inglés o en el idioma de su preferencia, porque tenemos interpretación simultánea. Solo tienen que hacer clic en el icono de mundo, acá como lo pueden ver en la pantalla, ir a la parte inferior y escoger el idioma de su preferencia. You speak the language that you want to hear in the symbol of the world down on your screen. Você puede escoger o idioma de su preferencia en no el símbolo del mundo en la parte de abajo del menú. En caso de tener alguna pregunta para los panelistas, pueden agregarla en la sección de Q&A. De preguntas y respuestas en Zoom, y los panelistas responderán estas preguntas a la audiencia en el espacio final de la sesión. Además, recordarles que este webinar será grabado y estará disponible en el canal de YouTube del BID a partir de la próxima semana. También acá podemos compartir con ustedes en el link en el chat de nuestro canal de YouTube. Para quienes se unen por primera vez en esta conversación, la Red de Ciudades del BID es una plataforma regional que busca facilitar el intercambio de conocimiento, soluciones y buenas prácticas entre las ciudades de América Latina y el Caribe. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la red genera oportunidades de diálogo entre los diferentes actores del sector público, privado y académico en más de 250 ciudades que hacen parte de la red. Así como también aprovechamos el conocimiento de los diferentes sectores del banco. De esta manera, buscamos contribuir al fortalecimiento del liderazgo en la gestión urbana, a la construcción de capacidades para los funcionarios municipales y a la promoción del trabajo sinérgico con instituciones aliadas. Para obtener más información sobre la red o inscribir sus ciudades en la red, también acá en el chat que estamos compartiendo está el link para que lo puedan hacer. Este año, nuestra programación de los webinars de la Red de Ciudades tiene cuatro series. La primera, en la que hablamos de las ciudades de América Latina y el Caribe después de la COP, como motores de acción climática, que fueron los webinars que ya llevamos a cabo y que se encuentran disponibles en el canal de YouTube para aquellos que quieran verlos. La segunda es esta en la que estamos hoy terminando, que se llama Estrategias para promover la vivienda social en ciudades de América Latina y el Caribe. Y con esto cerramos el ciclo sobre el tema de vivienda en esta conversación. Después, en el mes de septiembre, tendremos los webinars sobre estrategias para enfrentar la polución en ciudades de América Latina y el Caribe. Y finalmente, en octubre, que será nuestra cuarta y última serie del año, hablaremos sobre las estrategias para ciudades biodiversas y resilientes en América Latina y el Caribe, aprovechando la COP de biodiversidad que se llevará a cabo en nuestra región. Para recibir las invitaciones y los links de registro de estas series, no olviden suscribirse a nuestro newsletter en el enlace que también estamos compartiendo en el chat, donde además pueden revisar los blogs relacionados a los temas abordados en la página de Ciudades Sostenibles del BID. Bueno, pues ahora sí, comenzando un poco a hablar del tema de hoy sobre vivienda, ya hemos hablado sobre los desafíos que enfrentan las ciudades de América Latina y el Caribe en la lucha contra la exclusión social, en los entornos urbanos, los déficits habitacionales de la región que afectan a más de 55 millones de hogares, que tenemos al menos 105 millones de personas en la región que viven actualmente en barrios informales. Y en el primer webinar de esta serie también hablamos sobre la importancia de la planificación y la redensificación del uso del suelo para aprovechar la infraestructura de la ciudad para la vivienda social. De allí hablamos sobre la importancia del liderazgo de los gobiernos locales, la coordinación con los gobiernos nacionales y el trabajo con el sector privado.
Hablamos también en este primer webinar sobre algunos de los instrumentos que tienen los municipios para promover la vivienda, tales como la aplicación de las normas de uso del suelo para hacer una ciudad mucho más compacta, la incorporación de una planeación integral y utilización de terrenos fiscales que estén bien localizados. También vimos ejemplos sobre esto. Y en el segundo webinar, en el de la semana pasada, hablamos sobre temas de asequibilidad y los bancos de suelo como instrumento. Vimos casos de innovación en la gestión del suelo, elementos claves para tener una buena implementación y cómo mejorar la coordinación y el trabajo público-privado. El día de hoy, que vamos a hablar del tema de subsidios para el desarrollo de soluciones habitacionales sostenibles, abordaremos la importancia del diseño de los programas de subsidio, así como la reingeniería de los subsidios mediante modelos basados en puntajes para fomentar soluciones habitacionales diversas y sostenibles. La utilización de modelos basados en puntajes permite asignar subsidios de manera más eficiente y equitativa, asegurando que los recursos lleguen a las personas y a las familias que más los necesitan. Hablaremos de cómo diseñar programas de subsidio considerando los diferentes incentivos necesarios para los di diversos tipos de vivienda, estableciendo objetivos específicos para maximizar la efectividad en cada uno de los programas. Los programas de subsidios, bien diseñados, mejoran la accesibilidad y la calidad de la vivienda, promoviendo un desarrollo urbano inclusivo y sostenible. La discusión, por tanto, se centrará en cómo mejorar la eficiencia y la equidad en la asignación de subsidios, promoviendo inclusión social y económica y asegurando que las viviendas cumplan con estándares de habitabilidad, eficiencia energética y accesibilidad. Durante la sesión de hoy se presentarán casos de ciudades en Chile y en México que nos ilustrarán sobre esto justamente. Esperemos que estas experiencias sirvan de inspiración para buscar soluciones efectivas que mejoren la calidad de vida en cada una de las ciudades de la región. Vamos a tener hoy como la estructura de nuestra conversación de hoy. Contaremos con la moderación de esta sesión por parte de Paloma Silva, que es especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Comenzaremos con un panel de conversación entre dos expertas. Ellas son Claudia Magaláes, consultora de Vivienda y Desarrollo Urbano, y Marja Hoed Smith, que es la directora internacional de Programa de Financiamiento de Vivienda de la Universidad de Wharton. En la segunda parte tendremos a Larisa Mora, que es gerente senior de evaluación e información institucional de Infonavit, quien nos va a compartir la experiencia de México en la implementación de subsidios habitacionales. Y también tendremos a Fernando Jiménez, jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos Habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, quien nos va a compartir la experiencia de Chile en la implementación de subsidios habitacionales. Y esto estará complementado por el trabajo que nos va a contar Lorena Núñez, encargada del Departamento de Vivienda y la entidad patrocinante municipal de la Municipalidad de Renca, también en Chile, compartiendo la experiencia de la Municipalidad de Renca en la implementación justamente de estos subsidios habitacionales. Y como siempre, finalizaremos la sesión con un espacio para responder las preguntas que recibamos en el chat. Los animo a escuchar a los presentadores y hacer preguntas en el chat para profundizar en estos temas que son del interés de todos. Esperamos tener hoy una fructífera discusión, pero antes de comenzar, como siempre, nos gustaría pedirles que escaneen este código de barras que se encuentra en la pantalla y vamos a la primera pregunta de hoy. ¿Qué subsidios habitacionales conocen que se estén implementando en tu ciudad? Los invitamos a escanear este código de barras para poder tener sus respuestas en la pantalla. ¿Qué subsidios conocen ustedes que se implementan en su ciudad? Bueno, mira, cada vez más fuerte. Mejoramiento, arriendo, propiedad, además de ninguno. Subsidio a la tasa, alquileres. Subsidio a la demanda.
subsidio a la vivienda de interés social. Interés preferencial. En Costa Rica, BFB. Bueno, ahí vamos teniendo las respuestas. Creo que van a ser interesantes para nuestra conversación del día de hoy. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué elementos consideras esenciales para asegurar una efectiva implementación de subsidios habitacionales? Escanear esta pregunta para que puedan contestar. Escanear el código de barras, por favor. ¿Qué elementos considera que son esenciales para tener una buena implementación de los subsidios habitacionales? Datos, oferta y demanda, focalización, cumplir requisitos básicos, demanda, diagnósticos, focalización, voluntad política, coordinación. Focalización. Bueno, pues muy interesantes las respuestas. Bueno, creo que con esta agenda tan nutrida y con esta conversación tan interesante que tenemos hoy, quisiera darle la bienvenida a Paloma Silva, quien moderará esta sesión. Muchas gracias, Paloma, y bienvenida. Gracias a ti, María Camila, y muchísimas gracias a nuestros flamantes speakers del día de hoy. Realmente ha sido un placer el poder trabajar desde el grupo de vivienda con la red de ciudades, porque pues hemos encontrado que en esta nueva estrategia de atención al déficit habitacional del BID, en la que no comenzamos ninguna operación sin apenas hacer un real diagnóstico del déficit habitacional. De hecho, déjenme comentarles que estamos trabajando con todos los institutos de estadística de Latinoamérica y el Caribe para mejorar los censos y las encuestas de hogares y hacer mejores análisis de los déficits. Y a partir de ahí, estudios de cadena de valor, entre los cuales, de hecho, Claudia y Larry participaron y que hoy son speakers nuestros. Hemos encontrado en este estudio de cadena de valor que ya hemos hecho en 10 países y con más de 300 diferentes stakeholders relevantes de la región, retos relacionados con suelo y retos relacionados con los subsidios y los programas de financiamiento que están siendo impulsados por los gobiernos. Como ustedes saben, pues el déficit habitacional en la región es de gran relevancia. En muchos países tenemos bonos demográficos en donde al déficit habitacional, que es más o menos 45% de los hogares en América Latina y el Caribe, se le suman la formación de hogares por sus bonos demográficos. Pero bueno, además un reto que también tenemos en el BID en la atención al déficit habitacional es que 21% de la población urbana en América Latina y el Caribe vive en asentamientos informales, es decir, 120 millones de personas. Sabemos que el déficit cualitativo es significativamente mayor que el déficit cuantitativo por esta baja producción de suelo y porque los subsidios y los financiamientos no son bien dirigidos a la población que realmente la necesita. Y esto, bueno, pues porque también un reto es que 53% de los trabajadores en América Latina y el Caribe pertenecen al sector informal, tienen barreras financieras e institucionales y sabemos desde ya que los recursos fiscales no son suficientes para poderlos atender. Entonces, realmente los subsidios se han convertido en una herramienta muy poderosa por parte de los gobiernos para hacer política pública y para detonar inversión privada. El objetivo del panel del día de hoy es ver cómo estos subsidios se pueden dirigir a vivienda vinculada con la ciudad, a soluciones de vivienda más asequibles y accesibles, a soluciones de vivienda que reduzcan el déficit habitacional. Y me refiero a soluciones de vivienda porque no solamente es adquisición de vivienda nueva, sino también vivienda usada. Estamos haciendo ya algunos ejercicios de co-living, senior living, vivienda para adultos mayores, mejoramiento, ampliación, remodelación, autoproducción, vivienda en renta, diferentes soluciones de las cuales estaremos platicando el día de hoy con Marja y con Claudia,
como expertas internacionales a las cuales les agradecemos mucho su asistencia, y veremos casos bien prácticos en donde el Infonavit ha tratado de diversificar sus productos de financiamiento a la vivienda y también los casos chilenos. Entonces, bueno, pues en ese sentido me gustaría comenzar preguntándole a Marja Hoek. Ustedes ya saben que tenemos speakers de primer nivel en el chat, tienen sus resúmenes para no volverlo a platicar y más bien aprovechar la estancia de estas dos internacionalistas, y que además me gusta que este webinar sea un webinar en donde tenemos alta presencia de mujeres porque cada vez crece más en el sector vivienda. Pero bueno, para Marja serían las siguientes preguntas. Marja, ¿cómo crees que deben diseñarse los programas de subsidios teniendo en cuenta diferentes incentivos para la vivienda de alquiler frente a la vivienda en propiedad? En Latinoamérica y el Caribe queremos promover vivienda en renta, además de que ya muchos centennials y millennials están buscando este tipo de solución, pero también los adultos mayores. ¿Y cuáles crees que son los objetos clave que deben establecerse para cada tipo de programa? Thank you, Maria. Thank you, Paloma, for inviting me to this very interesting series of seminars. This last one, subsidies, I know is going to be the most contentious, the most difficult. Subsidies, there is nothing easy about subsidies. It's always the most difficult part. Land we can deal with, you know, but with subsidies, it is a different matter. Let me step back and bring us back to the global level. A lot of improvement has been made in the policy environment, including in subsidies, to make subsidies work better with the financial system, to make subsidies more friendly for local governments to deal with. There is a much more realistic segmentation, as Paloma just mentioned, of the groups that are underserved in society. And we know we need rental, we need for the elderly, we have a much better understanding that one shoe does not fit all. And I think globally, a lot of progress has been made. So the understanding that we need rental, that we need ownership, not only for the final home, but for getting people on the ladder is much better understood. The other thing is that a lot of progress has been made in the finance side, and to make subsidies work better with finance. Infonavit is a good example of an institution that has made big progress in adjusting the subsidy system so that it can be replenishing on subsidy funds from the capital markets. That is another link, and that's all much better understood. So a lot of progress. But at the same time, when I look at the global picture and I look at all the data globally, including in Latin America, we see that the house price to income ratio across the world has worsened enormously. That means that affordability from the UN, the United States, to countries in Latin America, and particularly sub-Saharan Africa, that the affordability has decreased as one indicator. So the house price to income ratio is under enormous stress. That means that there is more stress on providing subsidies. When that ratio goes up globally, you know that in each and every country, there is going to be a conversation about more subsidies and how can we better subsidize. So that is the larger picture. Now, let's then move to the subsidy perspective in Latin America. Latin America is more centralized in its subsidy provision than most regions in the world. And that has historical reasons because of the macroeconomy in the 60s, 70s, and so on. So in many Latin American countries, the subsidy policy
is highly centralized. And there is a tension, therefore, between the national main programs for subsidies at the national level and what are the requirements to move affordable housing, particularly social housing, at the local government level. And that tension is very palpable, particularly in Latin America. So there is that tension. And the challenge in most of Latin America, but also elsewhere, is how do you create a subsidy policy that is suitable for providing incentives for the right type of housing at the local level with national level, more general subsidy programs. And at the local level, of course, the demand for subsidies is very diverse. It is not just ownership, as we already discussed. It is rental. It is incremental housing. It is home improvement. There's a great and enormous diversity of housing segments that require subsidies in order for them to go to scale and to reach the right income level or the right social category of people. And how you match that the national programs with the diverse demand at the local level is a big challenge. Also, the national policies have focused mostly, not entirely, but mostly on finance. The financial incentives are the easiest for a national program to design and to provide. So nearly all national programs focus on down payment subsidies, interest rate subsidies, so subsidies through the financial mechanisms. But as we have seen from now many, many global studies, the challenges are more on the supply side and not so much on finance on the supply side, but on the real side, on land, on all these other factors that make the housing markets not function. So when I look at the global figures and I look at the house price to income ratio that I just talked about, and that has worsened across countries and globally, what I see, and there is a very good study by the Bank of International Settlements, which I mentioned because it is so unique for the Bank of International Settlements to even think of supply side. They only think of the banking system, financial stability, and all those kinds of things. But in the housing sector, which is very important for them to look at because of financial stability issues, they have understood that it is not the interest rate or the cost of finance that make this ratio, this affordability ratio, house price to income, doing so much worse across now several decades. What they discovered by combining a lot of different studies is that ratio is particularly impacted by a lack of supply, by supply inelasticity, as we call it. So if the supply in a certain municipality cannot expand according to the demands and the needs of the local municipality, the prices will increase. And prices will increase not just, they will increase relative to income. So these are the global facts, and they are very difficult to address from the perspective of a national housing policy. So that is where I wanted to begin.
How can we attune our national subsidies to take care of the supply needs of the municipalities so that that can be incorporated? That normally these needs and the cost of providing housing, particularly rental housing, at the local level, that can be incorporated, not just for the origination of housing, the building of the construction of housing, but the maintenance. And this is particularly important when we talk about rental, because rental housing, particularly if it has a public component and it is not private, and for the lowest income groups, it's nearly always public, publicly provided, NGO provided rental housing. How do we compensate the local government, not just for the construction of these houses, but for the longer term maintenance? And this is an incredible tension. And I don't think that many countries have found a solution to that problem. And that is why we see the supply and demand side being out of whack, and prices and affordability, therefore, going out of sync in many countries. At the local government level, if I now switch back from the national picture and the tension with local, at the local government level, and you have talked about these issues in your previous seminars, local authorities have to put together location of land, transportation, and housing. If that triangle is broken, if you only look at cheap location, or if you only look at the transportation network, irrespective of location relative to employment, social services, and so on, you have to combine those three: location, transport, and housing. That triangle has to be there. How can we, at the central government level, where the subsidy pot is mostly located, stimulate local governments to do the right thing on all these three dimensions? And as I say, not just the short term, but the longer term. And that's particularly important for rental. So that is the challenge. And of course, when we at the central government level mostly focus on finance, we do not have the tools at the central government level to deal with subsidizing the supply side parts that need to be looked at and supported. And we need capacity building at the local level. So I'm very keen to listen to the case studies later on, and on what Claudia is going to talk about, the scoring system and how the scoring system can provide the incentives for local governments to move in the right direction. My hunch is that the scoring systems alone are insufficient, and we need a lot more than just scoring and financial incentives related to scoring to support a more holistic and comprehensive housing policy at the local government level. So I think I want to leave it there, and we can come back to any of those details later on, and I'm sure we will. Thank you. Muchísimas gracias, Marja. Muy interesante lo que nos comentas. Marja nos plantea que, y es verdad, hace nosotros mes y medio, el BID, junto con HOD de Estados Unidos, Ginnie Mae, Fannie Mae, FHI, hicimos un seminario en donde se hablaron de los principales retos de la región y vinieron varios ministros también de Latinoamérica y el Caribe, y en todos los casos, incluyendo Estados Unidos, el gran problema que tenemos es oferta de vivienda asequible y de soluciones de vivienda. Y como decía Marja, bien ubicadas, con acceso a transporte, a salud, a educación, a empleo, entre otros. En ese sentido, dentro del BID hemos empezado a hacer diferentes apoyos a la región. Estamos trabajando para hacer bancos de suelo
con gobiernos locales, porque se necesita crear suelo social asequible y accesible para poder generar estas soluciones de vivienda, pero también estamos desarrollando productos desde el BID Invest para financiar a constructores de vivienda y poder rentabilizar las soluciones de vivienda, porque es verdad que la asequibilidad y la accesibilidad de la que nos habla Marja en vivienda social en relación a los ingresos que tiene la población ha venido, se ha vuelto más desigual y por lo tanto se tiene un mayor déficit habitacional. Pero bueno, pues estos son algunos de los ejemplos y además también es para abrirles el apetito porque el 25 de julio en las instalaciones del Infonavit haremos el evento internacional de vivienda en donde nos enfocaremos a esta nueva gama de subsidios, de financiamientos y a hablar también de suelo. El día de hoy también tenemos el gusto de tener a Claudia Magallanes. Con Claudia hemos trabajado programas en Brasil, en donde hemos tratado de, como decía Marja, a través de fondos de garantía de primera pérdida, innovando en el tipo de subsidios, poder atender a mucha más población. Hicimos un programa de garantía de primera pérdida para mejoramientos. En vez de atender con el mismo monto 14 mil familias, vamos a llegar a 144 mil hogares. Y bueno, es pensar, yo los invito en este panel y siempre que hablamos de la nueva estrategia del BID en vivienda, a pensar de manera disruptiva. No podemos hacer lo mismo y creer que vamos a conseguir cosas diferentes. Claudia, tú has estado revisando diferentes programas de vivienda en donde están diseñándose nuevos modelos basados en puntajes para promover la justicia y la equidad en la asignación de estos y generar también políticas de vivienda vinculadas a desarrollo urbano y de vivienda. Y en base en esto me gustaría preguntarte, pues, ¿cuáles son esos criterios y factores que crees que vale la pena considerar para la elaboración de estos puntajes? Y muchas gracias por estar aquí nuevamente, Claudia. Gracias a usted, Paloma. First of all, I'd like to thank Maria Camila, Paloma, and everyone else involved in promoting this series of webinars. Also for inviting me to be part of it. I'd like also to thank Maria. I must say that everything I know about subsidies, I learned from Maria. And we all owe her a great deal on that, on all the research that she has done, all the important research, and we all rely on that. So I feel that I should not be talking. I should give my time to Maria, but that's not the assignment. So let me share the screen here. I put some things just to, please let me know if everybody can. Yes, I can see it. However, if you can open it, please. Yeah, sure. Now? Okay, so subsidies, as Maria mentioned, they must be effective, efficient, equitable, sustainable. And it's such a fundamental topic for Latin America and the Caribbean for the reasons we all know. And it's, as Maria said, a very complex topic. So subsidies should be explicit, transparent, and focused. Who are the target groups? Are subsidies actually reaching those groups? Subsidies should not replace the beneficiary's effective payment capacity. How much subsidy is actually needed? Because we deal all the time with limited resources. And I can talk on the Q&A time about our experience here in Brazil in terms of how we can quickly run out of money to support subsidy policies. So for all of that, for subsidies to be effective, efficient, sustainable, equitable, we all, for all of that, we need a criteria, of course. And so subsidies should promote access to adequate housing as Paloma, Maria Camila, and Maria talked. So we are talking about security of
tenure, quality standards, infrastructure, location, access to jobs, transportation services and equipment, sustainable and climate resilience. So score-based models allows for applying diverse criteria, allows us to induce the type of housing, the quality of housing that needs to be provided and accessed by households. But subsidy policy must also consider and mitigate the risks of causing market distortions. And we'll see how that applies to score-based models as well. So I brought a quote from Arya. So in order to design an effective housing subsidy policy, we need to be clear about the components of housing affordability and the specific problems in accessing finance and housing for different household groups in each country. Maria talked about that. And so to design efficient and equitable score-based models, we need data. We need data on households, on income, on indebtedness, on deficit and demand. There is a D missing. Deficit and demand. We need data on home prices, housing price indexes. We need data on land prices. We need data on construction licensing and registering costs. We need data on housing supply, on secondary housing markets, on delinquency, foreclosure and evictions to understand affordability in the long run, not only to access in the time that households access the home, but also in the long run, their ability to stay in that housing, and location of jobs, equipments, and services. So designing efficient and equitable score-based models also need testing. We need to test the model and adjust the scores. And that's not a simple issue. We need to test for inequalities, for discontinuities, for regressiveness, and we need to monitor it. Because of the dynamics of the sector, we need to continuously monitor the model, the housing policy, and check for inefficiencies, for market distortions. And as we monitor, we need to recalibrate the scores, the weights, and so on. So Paloma asked about criteria and factors that can be used in score-based models. We start from the basic, the main ones, income and payment capacity. We need to understand that. Social criteria, priority groups. So who exactly do we need to prioritize for housing access for each type of program and housing solution that we are putting out? We need to check on affordability, especially when we talk about homeownership programs, homeownership solutions. Even if we design totally subsidized, like no cost housing, zero cost housing, because everything is subsidized, even if we can't afford it in the long run, which generally we can't, we run out of money. But if we could, even though, is that solution really affordable for that family, for that household? Can they afford maintenance costs, housing-related costs? So all that has to come into the equation. And also the other criteria and factors that can be used to provide the type of housing, the quality of housing that needs to be in place. Intra-urban location and polycentric cities, since many cities are now not only one center only anymore. Neighborhood quality, equipments and services that must be available when we talk about urban life. Transportation and mobility, access to jobs and all that. Building design and quality standards. Environmental sustainability, climate resilience factors. So all those factors can come in the score-based models. Yet,
we need to carefully consider a lot of things when we are designing subsidy policies in general and score-based models in particular. So start from sound diagnosis. What is the problem that we are addressing? We need to know, as I mentioned, data. We need to know the problem very well. Consider research, literature, benchmarking as reference. Maria mentioned the work by the BIS. So there is a lot of research and literature, especially by Maria, and there's a lot of benchmarking. So we need to look at other experiences. Where have they failed? That's the most important lesson. Check if scores designed reflect the policy objectives, because at the end of the day, that's what we want, right? The scores are here to help us achieve the policy objectives. Simulate the use of the model to make sure that criteria allows for target priority groups to be actually served and adequately served. Location-based criteria is something that we'll discuss a lot today, and it's something very important. And but it's also something that we need to monitor closely, because it can be capitalized by the market in terms of price distortions. So use adequate data, align with master urban plan, zoning, and land use ordinances. So Maria talked about that, how local governments can be induced, incentivized by federal subsidy policies, but also how they have to respond in terms of subsidy policies to work effectively. Anticipate unintended outcomes. So adjust scores, weights, and monitor. Develop user-friendly tools that allow for potential beneficiaries to understand how the score works. Of course, the simpler the subsidy, the easier it is for everyone to understand. As we come up with more, like with score-based models, with more elaborated models, it becomes less obvious. So we need to design tools that help beneficiaries understand how the score works to guarantee transparency and prevent information asymmetry. I think that's what I had for now. Once again, thank you so much for inviting me in this fundamental discussion. And I look forward to the next presentations. Thank you very much, Claudia. It's very interesting what you are showing to us, the different factors that must be related with the subsidies and the very important tool that the governments have with this with this specific topic. También te quisiera preguntar, bueno, más adelante les vamos a hacer preguntas y respuestas, pero para que lo vayan pensando tú y Marja, nos gustaría que nos platicaran de ejemplos internacionales en donde crean que se han estado haciendo este tipo de ejercicios, tanto en el tema de vivienda en renta, en tema de suelo, como en puntajes. Y bueno, sí decirles que efectivamente Marja y Claudia nos plantean el punto de que primero hay que hacer un muy buen diagnóstico. Entonces, insisto, por eso estamos incorporando en las encuestas nacionales de hogares y en los censos preguntas mucho más granulares respecto a calidades salariales, a fuentes de ingresos, a ubicación del déficit habitacional, porque, bueno, este tipo de productos tienen que calibrarse dependiendo de cada uno de los países y de las realidades que se tienen en cada uno de los países. También es muy relevante el diversificar el tipo de subsidios que se tienen a diferentes tipos de soluciones, dependiendo de los demográficos que tengan los déficits habitacionales en cada uno de los países. Y bueno, ahí ahorita vamos a platicar de lo que se está haciendo en México y en Chile, que han ido calibrando esta atención a través de productos de subsidio y de financiamiento en sus países. Y como el reto no es menor, como lo platicamos desde el inicio,
inicio, es relevante hacer esta calibración con los stakeholders del sector. Entonces, por eso es por lo que es muy importante hacer estos estudios de cadena de valor de cada uno de los países y con constructores, con bancos, con cajas de ahorro, con cooperativas, con el sector social y obviamente con las propias familias, identificar realmente cuáles son esos productos de subsidio y de financiamiento que se requieren en los países, no hacerlo desde el gabinete o nosotros tampoco lo estamos haciendo desde Washington, sino con ellos construir estos productos. Es algo que no se puede hacer simplemente desde los gobiernos o desde los organismos nacionales de vivienda. Se necesita el feedback de este sector privado y de este sector social para que realmente sean productos que apoyen la oferta, como bien mencionaba Marja, y hagan más asequible la demanda de las familias. Así que muchísimas gracias y más adelante volvemos con ustedes, Marja y Claudia, pero creo que fue riquísimo el que platicaron y aprovecho, Marja, para decir como Claudia, que tú también eres un referente para mí y he aprendido muchísimo a lo largo de mi carrera profesional de ti. Bueno, pues a continuación vamos a platicar justamente de esos casos prácticos que ya están sucediendo en la región y aprovecho pues para agradecerle muchísimo a Larisa el que nos pueda acompañar el día de hoy, a Fernando y a Lorena. Y bueno, pues me gustaría comenzar con el Infonavit, contigo Larisa, aunque estas preguntas van a ser para los tres. Y un poco es, bueno, ya nos platicó Marja y Claudia de la importancia de estos subsidios e incentivos financieros, tanto basados en puntajes como en otro tipo de indicadores. ¿Cómo creen ustedes que pueden ayudar a fomentar soluciones habitacionales sostenibles y accesibles en nuestras ciudades? También aprovechar el conocimiento de ustedes para que nos comenten qué criterios consideran más importantes para incluir en un modelo de puntajes para la asignación de subsidios y financiamientos de vivienda. ¿Y qué tipo de subsidios se pueden aplicar para fomentar soluciones de vivienda en renta y que se pueda contribuir a una oferta habitacional más equilibrada? Sobre todo en el caso chileno, hay muy buenos ejemplos que nos platicarán Fernando y Lore. Y bueno, también esto que nos planteaba Marja, ¿no? O sea, cómo desde una manera práctica se puede coordinar mejor la autoridad local y la nacional para poder asegurar la efectividad de los programas en atención al déficit habitacional. Así que adelante, Lari, somos todos oídos. Gracias, Paloma, muy amable. Me gustaría nomás confirmar que todos están pudiendo ver mi presentación. Sí. Perfecto, muchas gracias. Pues en efecto, me gustaría platicarles algunos ejemplos de subsidios que tenemos a través del Infonavit. No voy a ahondar mucho en explicar cómo funciona esta mutualidad que se dedica al financiamiento de vivienda. En mi presentación hay unas láminas que vienen de anexo para quien no esté familiarizado con qué, cuál es el actual del Infonavit. Entonces, bueno, partiendo de eso, me voy rápidamente a ponerles algunos ejemplos que considero son interesantes para poner en la mesa. Bueno, el primer tipo de estrategia que tenemos para promover la vivienda social es el denominado nuevo esquema de crédito en pesos, que se llama nuevo porque venimos de una época de la historia en la cual los créditos hipotecarios que otorgaba el Infonavit estaban denominados en salarios mínimos. Entonces, pues era una moneda que cada que incrementaba el salario mínimo hacía que el saldo de los créditos hipotecarios creciera, de forma que estaba pues nocivamente relacionado que la gente ganara más, porque al mismo tiempo eso hacía que se incrementaran los saldos de su vivienda y que se tuviera la percepción de que esos créditos eran impagables. Posteriormente, a partir de 2017, arrancamos con el crédito en pesos. Sin embargo, en ser la primera aproximación a un crédito que ya fuera en tasa fija denominado en pesos, salió con una tasa de interés fija del 12%. Y el ejemplo que les estoy poniendo es este nuevo esquema de crédito en pesos, que sale con una tasa de interés progresiva que se encuentra en la parte superior derecha de la lámina,
es donde tenemos en el eje de las X el ingreso mensual que nos reportan los empleadores de cada una de las personas. Y tenemos la tasa que, por ejemplo, arranca en 3.3% para las personas que tienen ingresos mensuales de hasta $327. Esta tasa va creciendo hasta que llega a un punto fijo de 10.45 para todas aquellas personas que tienen un ingreso superior a $1,135 al mes. Pero justo en la gráfica de abajo podemos ver la distribución acumulada de estos subsidios y podemos ver que realmente pues, son pocos quienes tienen ingresos tan bajos como $327. Y se va acumulando la distribución de las tasas para tener una mediana de 8.4% y una tasa de interés promedio de 7.98%. Me gustaría poner como referencia para quienes no tengan en el contexto macroeconómico muy a la mano cuál es la tasa de referencia del Banco Central en México, es de 11%. Entonces, tener una tasa promedio de 7.98% implica prácticamente un subsidio que está poniendo el Infonavit a través de la mutualidad para poder lograr que en el momento de originación se tenga una tasa de interés que sea factible y asequible y que haga pues, que durante los 30 años en promedio que duran las hipotecas que financia el Infonavit se mantengan estos, pues, estas tasas subsidiadas. Y bueno, también me gustaría, como decía Paloma, pues hablarles de otros enfoques que estamos teniendo para mantener la vivienda asequible. Como bien decía Paloma, pues nos hemos dedicado a fortalecer el tipo de opciones crediticias que tenemos dentro del mercado de productos que ofrece el Infonavit. Con anterioridad, por ejemplo, tengo aquí en esta barra la distribución de créditos que se tenía de 2006 a 2012, el 82% de lo que financiábamos era vivienda nueva y definitivamente requería una amplia cantidad de subsidio al frente para incentivar tanto la producción de la vivienda asequible y pues también para incentivar la demanda que alcanzara para comprar esas viviendas. Lo que hemos hecho en los últimos casi 6 años es cambiar de enfoque para que se privilegien el resto de las opciones que ya tiene disponibles el Infonavit. Entonces, la contribución de la vivienda nueva ha pasado de 82 a 36% porque nos hemos enfocado en otros tipos de crédito que la reforma a la ley de 2020 nos habilitó, por ejemplo, para comprar un terreno, para comprar suelo, para poder construir una casa, de forma que en vez de incentivar a que se compre una vivienda nueva, se use el parque habitacional ya vigente, ya sea a través de la compra de vivienda usada o bien de mejoramientos. Y como hemos ido pensando que debe de cambiar el enfoque del crédito hipotecario, es que se vaya prestando de manera subsecuente. Es decir, primero se compra, pues a lo mejor para hacer un mejoramiento en una vivienda que ya tengas, ¿no? Alguna ampliación, la creación de un nuevo baño, de un nuevo cuarto, pero posteriormente puedas comprar un terreno, sí, pues un terreno, un suelo, y que ese suelo le puedas ir haciendo construcción poco a poco, ya sea a través de un crédito de mejoramiento, de autoconstrucción, y posteriormente pues, que se vayan incorporando cuartos a través de nuevos créditos de mejoramiento, de renovación. Entonces, pues también este cambio de enfoque nos ha permitido tener vivienda asequible, no necesariamente enfocada en tener toda la demanda de vivienda a través de financiamiento hacia vivienda nueva. Bueno, también, ¿qué hemos hecho? Pues también incrementar el monto máximo de crédito. Cada vez vamos haciendo ajustes a nuestros montos máximos que están diferenciados por nivel salarial. También nos hemos enfocado en eliminar cuotas de administración y gastos financieros de la operación. Entonces, por ejemplo, teníamos con anterioridad unas cuotas de administración que eran dependiendo del saldo que tenían los créditos. Teníamos ahí unos costos
altamente ineficientes, y ahora tomamos la decisión de eliminarlos, lo cual también nos permite disminuir el costo anual total de nuestros créditos hipotecarios. Aquí pongo un ejemplo de una tasa efectiva que pasó de 10% a 9.05%, lo cual implica un ahorro en 3 años de $2,360 por haber eliminado estas cuotas. Entonces, también un ejercicio de ir revisando cuáles costos asociados al crédito sí hacen sentido y qué otros costos ya no son eficientes y ya no se deben estar cobrando. Y pues el instituto hace una sustitución de esos costos, ya sea a través de una disminución de gastos o bien de algunas otras comisiones de administración que cobra a otro tipo de carteras, pues se van compensando. También me gustaría poner como ejemplo un bono a los puntos que se necesitan para precalificar y poder tener acceso a un crédito hipotecario. Tenemos un modelo que se llama T1000, en donde nuestros derechohabientes necesitan tener 1000 puntos que están basados en el ingreso que tienen, en el saldo que tienen ahorrado en su cuenta de vivienda, la estabilidad que tienen en sus empleos, la estabilidad que tiene el patrón en la rotación. Entonces, pues derivado de las inequidades que hemos visto en el mercado laboral que hacen que las mujeres tengan ingresos menores y que también tengan episodios de desempleo más grandes que los hombres, tomamos la decisión de dar un bono de 20 puntos de forma que las mujeres alcanzan la posibilidad de tener un crédito hipotecario con el Infonavit un poco más rápido que los hombres. Y también eso nos ha ayudado a partir de mayo de 2023 que implementamos esta política a disminuir la brecha de género entre el otorgamiento de crédito que tenemos en cerca de 8 puntos porcentuales. En la siguiente lámina tengo justo lo que comentaba Claudia, un ejemplo de acciones que nos ayudan a mantener la asequibilidad también a lo largo de los 30 años de la vida del crédito. Como bien decía Claudia, no solamente es necesario tener subsidio al momento de la originación, sino mantener la asequibilidad, el porcentaje de pago durante los 30 años. Entonces, el Infonavit, les quiero poner este ejemplo, que por mandato de ley tiene una característica que la diferencia de cualquier otro banco privado, en donde nos obliga a tener esquemas de cobranza social que privilegian preservar el patrimonio de manera asequible durante toda la vida del crédito. ¿De qué se trata esta cobranza social? Bueno, lo que significa es que las acciones judiciales llegan ya en una etapa del crédito, por ejemplo, en donde tenemos más de 24 omisos, es que ya empezamos a hacer una etapa de cobranza judicial, ahora sí ir a recuperar la garantía, pero previo a llevar a cabo esa cobranza judicial, nosotros tenemos acciones de cobranza preventiva, administrativa, reestructuras. Entonces, constantemente estamos buscando al acreditado que sabemos que está emproblemado en el pago de sus mensualidades para ofrecerle. Del lado derecho tengo las principales opciones de cobranza social que tenemos, en donde las reestructuras, como podemos ver, son las más requeridas, las más populares, porque esto permite que si alguien derivado de una caída en sus ingresos ya está enfrentando una mensualidad que le consume más del 30% de su ingreso, pues entonces le reestructuramos el crédito de manera permanente, de forma que tenga un alivio financiero por el resto del tiempo que le queda de su hipoteca. Y entonces buscamos a las personas a partir del primer momento en que detectamos que hubo una caída en su ingreso o de que nos están dejando de pagar, para ofrecerles todas estas opciones de cobranza, y así vamos buscando ofrecerles soluciones a través de los omisos, buscando que no sigan deteriorándose más y buscando contener lo más posible la etapa de cobranza judicial, pues porque sabemos que ya arrancar un juicio hipotecario generalmente termina en en un embargo de la vivienda que regresa al Infonavit, y consideramos que
es necesario hacer este tipo de acciones, pero solamente entre aquellas personas que definitivamente han concluido con su voluntad de pago. Tenemos un dictamen de término de cobranza social en donde previo a que ya se pase de una etapa de cobranza administrativa a la cobranza judicial, se le hace saber al acreditado absolutamente todos los productos que se le fueron ofreciendo, cuál fue la efectividad, por qué no, no pagó y entonces ese producto se le fue eliminando por falta de pago, de forma que nuestros acreditados tienen esta radiografía en la cual pues, se les permite ver todas las acciones de cobranza que les fue ofreciendo el Infonavit y cómo pues, al no haber sido atendidas, es que se acaba en cobranza judicial. Entonces, consideramos que también esto es un tipo de subsidio porque por parte del Infonavit requiere una inyección de recursos. Este tipo de cobranza social, para que tengan una idea, nos cuesta cerca de 2.200 millones de dólares al año, lo cual significa que el rendimiento que están obteniendo nuestros ahorradores tiene un decremento de 2.19% en términos nominales. Es decir, como el Infonavit funciona como una mutualidad, pues lo que les comentaba en un principio, ese subsidio a la tasa también cuesta en términos de rendimiento. Y mantener esta cobranza social también cuesta en términos de rendimiento a la tasa que se le está pagando a los ahorradores. Finalmente, bueno, este webinar también trata acerca del financiamiento para la vivienda adecuada. No quería dejar de comentarles ciertas acciones que estamos llevando a cabo en el Infonavit. Destacaría que desde 2022 cambiamos el enfoque de financiamiento para poder adherirnos a un principio de vivienda adecuada y vamos, digamos, construyendo esta definición de vivienda adecuada y reglas para garantizar que el Infonavit financie este tipo de vivienda y que la promueva. Y entonces, una de las primeras decisiones que tomamos, además de en la parte financiera garantizar que nuestras hipotecas siempre tengan una relación de pago a ingreso de 30%, como ya les explicaba a través de estructuras, también lo que estamos haciendo para fomentar la vivienda adecuada es garantizar que en un radio de 2 a 2.5 kilómetros de la ubicación de la vivienda exista la posibilidad de tener acceso a satisfactores de salud, de educación, mercados, sitios de trabajo, transporte público. Entonces se diseñó un algoritmo que se llama zonas de consolidación urbana, que a través de la lectura de bases de datos públicas va detectando, digamos, como zonas de calor, aquellas localidades que están recibiendo fuentes de empleo y además construcción de infraestructura pública, de forma que identifica esa zona de calor y entonces permite que llegue el financiamiento a la vivienda a través del Infonavit. Zonas que no están teniendo ese movimiento, entonces, digamos, no se prenden de analogía que hago el mapa de calor, y entonces el instituto no hace financiamiento de ese tipo de vivienda en esa zona hasta que no se empiezan a dar las condiciones de cercanía de esas viviendas a los satisfactores. Y bueno, también me gustaría ponerles en el radar que también estamos trabajando en una nueva estrategia de vivienda recuperada. El Infonavit cuenta con cerca de 200.000 viviendas que a través de estos procesos judiciales que les he platicado acaban siendo activos que regresan al balance del instituto. Y realmente, pues, el instituto no saca ningún provecho de esos inmuebles hasta el momento en que puede volver a colocarlos en el mercado. Y afortunadamente eso lo podemos hacer también a descuento, porque no buscamos reinsertar la vivienda a los precios de vivienda nueva, sino a los precios de vivienda recuperada. Entonces, lo que estamos haciendo es que esas 200.000 viviendas estamos trabajando en dejarlas libres de todo gravamen para que ya no tengan algún adeudo de agua, de predial, trabajando también con ciertas desarrolladoras para que no solo vuelvan a levantar la casa, sino que además se concentren en
abordar las causas raíz que originaron el abandono o la falta de pago en primera instancia para, por ejemplo, volver a reconstruir el tejido social, esas viviendas, pues mejorar la calle o poner iluminación en la calle, poner centros recreativos en la cercanía de vecindarios donde vemos que hay mucho abandono de vivienda. Y esta vivienda, posteriormente, ya que está rehabilitada, la volvemos a poner en el mercado, pero con un costo por debajo de la vivienda nueva, y buscamos reinsertarla en personas con menores ingresos, ya sea que sean beneficiarios del Infonavit o que no lo sean, o vendérselas, por ejemplo, a municipios que tienen también necesidades de ofrecer vivienda a personas de menores ingresos. También estamos haciendo una propuesta cuantitativa del índice de vivienda adecuada, que me gustaría también tener la oportunidad de podérselas presentar de manera más amplia en algún otro webinar, porque el día de hoy ya no nos va a dar tiempo. Pero lo que estamos haciendo con este índice de vivienda adecuada es, derivado de que ya tenemos muy bien establecida cuáles son las características que determina ONU Habitat para tener el calificativo de vivienda adecuada, basarnos en la metodología de desarrollo humano de poder medir las características inherentes a la vivienda y entonces poder tener un dato cuantitativo, un índice, un número que vaya del 0 al 1, que pudiera permitirnos comparar si una vivienda es más adecuada que otra porque cumple más con cada uno de estos 7 satisfactores, si un estado tiene vivienda más adecuada que otro estado, si en el tiempo nos hemos movido hacia financiar más vivienda adecuada o estamos perdiendo la dimensión de vivienda adecuada. Entonces, consideramos que es un ejercicio muy útil para poder cuantificar esta idea de la vivienda adecuada, dentro de la cual la asequibilidad es una de las variables con mayor ponderación. Y bueno, pues también, como pregunta Paloma, ¿qué otros instrumentos tenemos de coordinación federal con entidades y municipios? Desde el año pasado estamos financiando los instrumentos de planeación urbana que tienen los municipios. Entonces, donde nosotros también detectamos como zona de calor que los municipios están teniendo llegada de fuentes de trabajo, de infraestructura urbana, nos juntamos con esos municipios y les financiamos el desarrollo de sus instrumentos de planeación urbana a fin de garantizar que ya cuando empiece la etapa de desarrollo de vivienda en esos municipios, pues ya sea de una manera mucho más ordenada. Y muchísimas gracias, Manuel. Por último, me gustaría también comentarles que en México tenemos una iniciativa de reforma para que el Infonavit se dedique de nuevo a construir el parque habitacional y ese parque habitacional se pueda poner disponible para mercado en renta y que sea una renta subsidiada. Entonces, pues también para nosotros va a ser muy interesante escuchar todas las pláticas que vengan en las siguientes sesiones sobre subsidios a la renta. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Le pediría, por favor, a Fernando y a Lore, porque vamos un poquito atrasados en tiempo, que dediquemos 7 minutos para poder dejar algo de preguntas al final. Larissa demonstrated the reality of people who move in and out in the housing deficit through their lives. And this is another challenge that we didn't talk about it. It's highlighting the importance of diversifying the types of solution to address the housing deficit rather than solely focus on the acquisition of new housing. Among these solutions, it's crucial to develop rental housing products for young people, the elderly, students, and those in transitional phases, among others. Next, we will review with Fernando and some Chilean examples and with Lorena, such as the Housing Emergency Plan, which aims to deliver 260,000 homes and prioritize the recovery of the state's role in land management, as Larissa mentioned to us, and the diversification of access to housing and the policy of fair rent. Fernando, thank you very much to being here with us. And we were really, really interesting to listen the Chilean examples.
Bueno, muchas gracias y buenos días a todas, a todas y a todos, también a los casi 300 participantes. Parece una convocatoria bastante grande, por decirlo de alguna manera. Pongo de inmediato la presentación, aunque partí por la página inadecuada. Voy a intentar usar los 10 minutos que me dijeron. La verdad Serán 100, Fernando, una disculpa, pero sí tenemos que Allá, cerrar bueno, las es como un 8. Gracias. colega, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Creo que tengo muchas láminas, pero voy a tratar de concentrarme en lo fundamental de estas láminas. Lo primero es entender que el modelo chileno tiene más de 4 décadas. Desde el año 78 se crean dos instrumentos que fueron fundamentales, son las bases, los pilares de este modelo, que es, por un lado, un sistema de focalización de las familias de los hogares más pobres, particularmente en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, es un año donde está la focalización y por otro lado es el año en que se crean los subsidios, justamente en el año 78. Entonces, estamos hablando de 46 años de modelo. Y este modelo se basa en tres pilares fundamentales, que es el ahorro, el crédito y el subsidio, donde se planteaba que el ahorro debía ser una parte muy importante. Y los préstamos se otorgaban por parte del Estado. Eran los mismos servicios de vivienda regionales los que entregaban estos subsidios. Esto tuvo varios cambios. O sea, aquí una de las cosas que yo quiero también transmitir como mensaje es que las políticas públicas, las políticas habitacionales tienen que ser necesariamente flexibles, no se mantienen a lo largo de los años exactamente iguales y van sufriendo cambios en función de la realidad, porque la realidad es absolutamente cambiante y cada vez es más. Nosotros tenemos una gran crisis. En los años 90, fines de los mediados de los años 90, por un lado una crisis de calidad y una crisis de la cartera hipotecaria, porque la gente no estaba pagando los créditos y había una alta morosidad con el Estado, una crisis que hasta el día de hoy se arrastra. Y el cambio fundamental que se produce a partir de los años 2000 es la propuesta de una vivienda sin deuda para los hogares más vulnerables, los más pobres. Entonces existe una modificación a la política habitacional. Siempre el subsidio ha dado más al que requiere, a las familias con mayores dificultades y menos a las familias con mayores posibilidades, mayor y menor subsidio. Los subsidios están balanceados y dependen de los programas. Y otro cambio fundamental que ocurre en los 2000 es el tema de la descentralización y la permanente externalización hacia lo privado de las acciones del Estado, que antes, en el modelo anterior, hasta el año 99-2000, era el Estado, para las personas más vulnerables, era el Estado quien licitaba proyectos a los privados para que le ofrecieran viviendas en terrenos que ellos mismos consideraban. Y en función de una lista, un sistema único de postulación, teníamos un registro único de postulación con una ficha de caracterización social, que era la que definía los puntajes y la prelación de las familias. Y en función de eso se le asignaba una vivienda y podía ser que la vivienda le tocara. La gente decía, me salió la casa en cualquier extremo de la ciudad, lo cual produjo una crisis, que también es parte de la necesidad de modificar la política de exclusión y segregación social y urbana. Las familias fueron ubicadas en distintas comunas, no donde vivían necesariamente, donde tenían sus redes. Y esto llevó a una gran crisis. Hay mucho escrito sobre las dificultades de la política habitacional. Quizás lo pueden leer en otras partes, pero para mí es importante mostrar estos cambios, cómo la política habitacional va cambiando y cómo también la forma de registrar a las personas que postulan y cómo son asignados todo el sistema de puntajes también se ha ido modificando con el tiempo. Por un lado ha aparecido la postulación por programas y con una batería de distintos programas, programa rural, programa para sectores medios, programa para sectores vulnerables, programas de mejoramiento cualitativo, que cada uno de ellos tiene su propio sistema de puntaje, pero lo que los mide es el registro social de hogares, que es la evolución de esa ficha de caracterización social que mencioné, que es lo que se fundamenta hoy día y a partir de lo cual la gente postula. Por el lado de definición de quiénes son, ha habido lo preponderante ha sido la selección por proyecto. Las familias se agrupan en un comité en torno a una entidad patrocinante que es la que los ayuda y presentan un proyecto al Estado. El Estado aprueba el proyecto y le da los subsidios.
Por supuesto, esas familias tienen que cumplir una serie de condiciones, estar dentro del puntaje, pero hay ciertas exenciones para que en un comité puedan haber familias vulnerables junto a otras que están un poco mejor, pero que son parte de las familias. Y por otro lado están los proyectos privados, que los privados ofrecen el suelo y dejan un 25% de viviendas. Esto es por concurso, dejan un 25% de viviendas para los sectores más vulnerables y el resto para sectores medios y emergentes. El Estado no se había metido en cómo seleccionaba el privado a ese 25% más vulnerables, pero desde el último año lo estamos haciendo, porque veíamos que finalmente filtraban del 25% no a los que nosotros nos interesaban, a los que más lo necesitaban, sino a los que primero llegaban o a las familias que a ellos les parecían mejor. Eso ya cambió. Y estamos transitando hacia un modelo que a partir de un sistema de información territorial de la demanda creado hace años atrás, en 2017, o no, perdón, mucho antes, en 2015, que se llama Mimbu Conecta, que es un sistema que le hemos denominado que es un camino al usuario. Se está modificando ese sistema para que sea un sistema donde nosotros tenemos un... Volvemos al sistema de registro único que teníamos antes, que después se transformó solamente en un registro a través de de las postulaciones a programa, a un sistema donde las familias los conocemos desde que manifiestan su demanda por vivienda, luego los acompañamos en decirles cuál es la vivienda que les recomendaríamos en función de su puntaje y de lo que va a lograr, porque ¿para qué va a postular un programa en el cual no va a quedar porque no cumple los requisitos? Hasta el momento que postula un programa específico a una vivienda concreta y finalmente cuando obtiene su vivienda. Esa es la idea de este sistema de información territorial de la demanda que llamamos Mimbu Conecta, que finalmente va a acompañar a la gente en todo el camino usuario. Ahora voy a hablar más rápido, voy a pasar las rápidas, mucho más rápidas al resto de las láminas hasta llegar al arriendo, que es el otro lugar donde me voy a detener un poco más. Aprovechando que llegamos al arriendo, un favor, Fernando. Vemos tus dos pantallas. No sé si puedes ampliar a que sea una sola pantalla. A ver. Es que lo tienes en vista tuya, no en vista para la audiencia. Ver, vamos a ver. Si te vas abajo y tocas el icono de pantalla completa, no, abajo. Bueno, si quieres déjalo así, ya lo Lo dejo vemos un poco compartir y mejor. lo veo de Sí. nuevo. Rápido. Creo que la audiencia está muy Ahí interesada sí en o estos tampoco. programas. Sí, está igual, pero no te preocupes. La audiencia está muy interesada en los programas que están haciendo en vivienda en renta. Entonces, si nos podrías como platicar a grandes rasgos de qué se trata y cómo van a lograr esas 250 mil viviendas. Ahí ya está perfecto, buenísimo. Bueno, la verdad es que son dos, son varios modelos. Hoy día estamos viendo el déficit cualitativo y déficit cuantitativo. Hay un plan de emergencia habitacional. Antes teníamos cerca de 4, 5, 6 programas regulares, hoy día tenemos 12 líneas programáticas. Una de ellas es la línea de arriendo a precio justo. Esto forma parte de un plan de emergencia habitacional que se puede bajar de una página web del ministerio, así que quienes quieran saber de este plan para 260.000 viviendas, es una estrategia nacional. Hoy día ya hay más de 122 viviendas terminadas. Los objetivos son recuperar el rol del Estado, que tengamos una mayor determinación en cómo definimos los proyectos en función de la información, de los datos que tenemos de la familia, para saber si lo que necesitan es una vivienda en arriendo, una vivienda para una familia grande, una familia pequeña, adultos mayores, pero que haya un mejor match entre lo que se demanda y lo que vamos a hacer. Porque hoy día está finalmente tan externalizado que no siempre sabemos lo que se está haciendo y no siempre llegamos a quienes queremos llegar. Entonces hay una diversificación de la forma de acceso a la vivienda, el tema del equipamiento, nosotros tenemos un sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano que nos guían para saber dónde deberían estar localizadas las viviendas, también el tema del acceso a las viviendas a áreas urbanas y rurales, estamos tratando de llegar a zonas rezagadas donde no se llegaba con los subsidios, un banco de suelo público ha sido fundamental y aquí hay un tema que para todo tipo de vivienda. Que se están recuperando suelos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que están subutilizados, suelos del Ministerio de Bienes Nacionales, que también los empieza a traspasar, y también inmuebles de otros organismos públicos que tienen, porque evidentemente meter en el mercado del suelo no es fácil, es privado, es caro,
pero también se está adquiriendo, también se está expropiando y se están viendo las maneras, se está intentando producir una política de suelo. Se espera también fortalecer parte del plan de emergencia que mencioné antes, fortalecer la participación en relación con la ciudadanía y también fomentar la industrialización. Aquí están Muchas las gracias. líneas de Miren qué lindas programa. imágenes. Y Sí, voy a pasar a la agenda. sí, yo les invito y muchísimas gracias, Fernando. Y ahorita vamos a profundizar ahora cómo se está abordando esto desde lo local en Chile. Los invito a que vean esta iniciativa. Realmente Chile en muchas ocasiones ha sido un gran innovador en temas de soluciones de vivienda y en estas plataformas de las que nos platicaba Fernando relacionadas con cómo ir atendiendo la demanda de la vivienda desde lo local, ¿no? E ir acompañando a las familias en sus necesidades puntuales de vivienda. Ahí, bueno, nosotros ya estamos trabajando con registros nacionales de vivienda, tanto en Brasil, Chile, México. Y ahora ya estamos también trabajando en Panamá y en Ecuador. Como bien lo mencionaba Fernando y Claudia, sin información y sin data real de cómo es el déficit habitacional, cómo los vamos a poder atender y cómo podemos llegar a diseños de productos. Así que muchísimas gracias, Fer. Y nos vamos con Lore. Ahora Disculpa, sí, no voy ya a para alcanzar a terminar. hablar entonces del arriendo a precio justo, que era el tema que decías que interesaba tanto. Son Lo tres que pasa láminas, es que puedo hablar ya en 10 vamos minutos. atrasaditos. No, no, ahora sí ya nos tenemos que ir con Lorefer, pero bueno, creo que toda esta información les va a quedar a la audiencia. Y bueno, lo que les propongo es que sí vamos a hacer un webinar específico de vivienda en renta y uno de puntajes. Aquí le voy a solicitar a María Camila y a Karim que empecemos a programar esto porque sí creo que es muy, muy, muy relevante. A continuación tenemos a Lorena y Lorena nos va a platicar un poco de la experiencia de la Municipal de Renca en Chile y cómo se están implementando proyectos de vivienda social mediante la colaboración entre el gobierno local y actores privados. Y bueno, cómo esta estrategia también está promoviendo mejor planificación urbana inclusiva y una vinculación con programas de vivienda existentes. Así que, Lore, también te pido, por favor, que ocupemos estos 7 minutos. Ya no vamos Perfecto. a tener para preguntas y respuestas, pero bueno, fue Sí. tan rico todo lo que nos presentaron ustedes que no importa. Adelante, Lore. Súper. No sé si se está viendo lo que estoy compartiendo. Voy a agrandar la pantalla. Sí, agrándala y ya se está viendo. ¿Ahí? Sí, Perfecto. adelante. Voy a tratar de ser muy ágil. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que tenemos como un contexto previo de escenario general que nos coloca Fernando acerca del Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Y las políticas o programas existentes. Nosotros lo que tratamos de colocar acá es principalmente cómo se pone en práctica al final del día esta política habitacional. Y en ese contexto, en el fondo, ¿cuál es el rol de los municipios como gobiernos locales dentro de la gestión de la vivienda? Y experiencia de un proyecto en particular de arriendo justo que tenemos en conjunto, digamos, con el Ministerio de Vivienda, que está financiado a través del Ministerio de Vivienda, pero que es un proyecto que vamos a administrar nosotros como gobierno local. Primero que Lore, todo, te pedí, dígame. porque sí tenemos nada más Sí. 5 minutos, que nos platiques un poco en qué estás basando esto y que nos platiques ya el caso práctico, Sí. por favor, porque solo tenemos 5 minutos. Sí, no te preocupes, solamente voy a poner ahí un planito para que se ubiquen en Renca. Nosotros en Renca tenemos un déficit cuantitativo de alrededor de 5.100 viviendas, según lo estimado, digamos, en los últimos datos, pero que creemos que se va a reajustar producto de que estamos haciendo nuevamente el censo. Una de las primeras cuestiones que nos parece relevante para poder hablar acerca de cómo nosotros estamos planificando nuestra comuna urbana y habitacionalmente es que el año 2022 nosotros hicimos un cambio de plan regulador comunal. Como bien decía Fernando, en Chile nosotros no tenemos una política de regularización del suelo, en el fondo que lo regularice para todos. Sin embargo, los planes reguladores comunales pueden de alguna manera intencionar, ¿cierto?, que el mercado del suelo pueda tener ciertas regularizaciones que permitan, por un lado, una visión de desarrollo para el territorio, pero por otro lado, en el fondo, que cuando llegue inversión en el territorio, efectivamente pueda generar también al mismo tiempo un aporte a la misma comuna.
En este contexto, voy a pasarlos muy rápido, pero podemos profundizarlo en otra instancia. Nosotros actualizamos este plan regulador el año 2022 y en él se integraron incentivos normativos, ¿sí? Es decir, que efectivamente cuando llega una nueva inversión a la comuna habitacional, efectivamente pueden tener ciertas características que permitan, por un lado, aumentar la altura de los proyectos, la densidad de los proyectos o el coeficiente de constructibilidad de los proyectos, ¿sí? Y para eso, en el fondo, hay tres incentivos. Uno, que es la diversidad en el precio de la vivienda, es decir, si llega una inversión privada y acoge efectivamente que hay diversidad en el precio de la vivienda, acogiendo a familias que están en los tramos de mayor vulnerabilidad, efectivamente pueden acceder a uno de estos incentivos, ¿cierto? A la altura, la densidad o al coeficiente de constructibilidad. Lo mismo con la construcción de espacios públicos, en el fondo por una cierta cantidad de metros cuadrados en veredas, en ciclovías o en áreas verdes que se aporten desde el proyecto hacia la comunidad en la que se instala ese proyecto, efectivamente es posible subir altura, densidad y coeficiente de constructibilidad, y lo mismo en el caso de equipamiento en los primeros pisos. Este es un plan regulador que recién estamos poniendo, digamos, en práctica, ¿cierto? Partimos recién el año 2022 y hoy día tenemos dos proyectos en el fondo que están en evaluación en la dirección de obras que están acogidos a los incentivos. Entonces, efectivamente, recién estamos viendo cómo esto puede llevar a la visión que nosotros tenemos como comuna respecto al desarrollo urbano habitacional. En términos bien concretos, para que se entienda el modelo, nosotros como gobierno local somos, en el fondo tenemos una unidad encargada de temas habitacionales, del cual yo soy la encargada, y además, en el fondo, dentro de esta área, tenemos una entidad patrocinante que es un gestor de proyectos sociales que permiten, en el fondo, que nosotros no solo gestionemos y coordinemos lo que sucede en términos de vivienda en la comuna, sino que además nosotros desarrollemos proyectos. En ese sentido, que seamos protagonistas en el desarrollo de proyectos para la comuna, acorde a la visión de la planificación que nosotros tenemos como comuna. En ese contexto, nosotros hacemos todo lo que aquí aparece detallado: nueva vivienda social colectiva, mejoramiento, arriendo justo. Tenemos trabajo de gobernanza con la demanda organizada de vivienda, conocemos y diagnosticamos muy bien, sabemos muy bien dónde está ubicada la demanda y qué características tiene. Colaboración con privados, trabajamos con los asentamientos precarios de la comuna, colaboración con otros municipios y con la vivienda en altura que ya existe en la comuna. En el fondo tenemos distintos roles. Lo importante es que además nosotros estamos gestionando suelo, y además estamos gestionando otros proyectos que apuntan a perfiles de déficit de vivienda diferente, por ejemplo, la vivienda tutelada para adultos mayores que están en riesgo y no tienen redes, y vivienda para personas en situación de calle, que también son otras experiencias que estamos evaluando. Para poner en contexto, solo así, antes de irme para la historia, digamos, del programa de arriendo, solo decir un par de ajustes respecto al flujo de la implementación de la política central local. Fernando decía que en el fondo el plan de emergencia tiene como objeto, ¿cierto?, colocar al Estado nuevamente en la planificación. Nosotros decimos que eso efectivamente está retratado en el plan de emergencia, pero ese Estado no está representado por los municipios, y la verdad es que nosotros tenemos muy escasa participación como gobiernos locales en la definición de los lineamientos de abordaje en nuestras comunas. Tenemos una oferta muchas veces que está desconectada de la demanda local. Sin embargo, nosotros como gobierno local proponemos proyectos específicos de valor para la planificación urbana habitacional de la comuna, y ahí efectivamente está el proyecto de vivienda en arriendo, ¿cierto?, del que nosotros estamos trabajando con el ministerio, que es un proyecto que está muy bien localizado en la comuna y se ve en verde donde está ubicado el centro cívico de la comuna, donde está ubicada la municipalidad, y en azul este conjunto de vivienda, de 104 unidades de vivienda en arriendo, que se van a poner al servicio de la comunidad de Renquinos. La característica de este proyecto es que el suelo público es gratuito, es un suelo que es de propiedad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que pone a disposición para el desarrollo de este proyecto. La postulación la realizamos nosotros como municipalidad,
Obtenemos financiamiento a través del subsidio para la construcción y para poder desarrollar el proyecto por el costo que significa, ya que es un proyecto de vivienda industrializada, vamos a asumir un préstamo a 30 años con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para poder desarrollar el proyecto. En términos de perfiles, el perfil al que estamos respondiendo es un perfil muy distinto al que nosotros trabajamos normalmente en términos de déficit, y en donde tenemos principalmente una población de $500 ingreso promedio, ¿cierto?, que van a acceder, y cuando hablamos de un arriendo a precio justo nos estamos refiriendo de que la renta en el fondo mensual no puede superar el 25% de los ingresos de las familias. Este es un proyecto que nosotros vamos a administrar durante por lo menos los próximos 30 años como municipalidad. Es primera vez que estamos en este desafío, y en otro webinar quizás podemos hablar acerca de cuáles son todas las tensiones, problemáticas y desafíos y preguntas que nosotros hacemos permanentemente acerca de esta nueva experiencia. Buenísimo, muchas de gracias, Lore. Estuvimos corriendo. Muchísimas. Sí, lo que pasa es que, bueno, han sido muchos temas los que metimos en el webinar y muy interesantes todos. También decirles que en el evento de vivienda del 25 de julio vamos a tener un espacio más amplio para hablar de vivienda en renta, porque sí es un tema que se está abordando en diferentes países, y estos ejemplos que nos presentaron Fernando y Lore han sido muy productivos, y para abrir el apetito de todos. Veo varias preguntas de la audiencia. Y pues en honor al tiempo, a mí lo que me gustaría es, van muy relacionadas con temas de cómo promover estos puntajes y estos tipos de subsidios, tanto a la oferta y a la demanda, como los que nos presentaron Marja y Claudia, ejemplos de diversificación de productos de financiamiento, la calibración y el backtesting, así como los subsidios cruzados y atención puntual a población vulnerable y la cobranza social y programas de consolidación urbana y cómo hacer esta atención al déficit habitacional mucho más puntual, como lo que nos refirió Fernando con la información territorial de la demanda y casos prácticos de gobiernos locales. Creo que ha sido un panel excelente, con experiencias internacionales de Marja y de Claudia, con experiencias en lo local de México y de Chile a través de Larisa y de Fernando y de Lorena. Y bueno, pues estas preguntas, invito a la audiencia a que se pongan en contacto directo con nosotros, y nosotros les mandaremos estas preguntas a los speakers para que tengan mucho más tiempo y más claridad en las respuestas. Me gustaría en un minuto, si quiere alguno de los panelistas, decir un mensaje final. Marja, ¿quisieras dar algún mensaje final? Very quickly, I think flexibility at the local government level, granted by the central institutions that sit on the subsidy funds, is critical. The most successful program in the United States, but also in other countries I work with, are the block grants or the flexible programs where local governments really can design what types of programs they want mm-hmm. and how to interface with central government in a way that also makes the local government not put in too much of their own funding, which might be a constraint when they move to rental housing, for instance. Or excellent. Other. So that's my one thing. Flexibility, 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 flexibility. Excellent. Any other that wants to make the final appointment? Yes, Fernando. Sí, yo creo que es fundamental lo de la flexibilidad que plantea, pero también tener claro que lo ideal es que haya una diversidad de opciones para la familia, y que eso significa datos y significa un trabajo con tres actores fundamentales: el Estado, con los municipios, con todos los niveles descentralizados del Estado, las comunidades y sin duda el sector privado con las empresas constructoras y quienes puedan desarrollar los proyectos.
Buenísimo. Bueno, pues ahí tenemos flexibilidad, sector público, privado y social. Y bueno, la verdad es que fue una cantidad de información asombrosa la que hoy se tuvo y diversa, que nos pueden dar líneas para poder avanzar en la atención al déficit habitacional. Entonces, bueno, quiero agradecer a todos nuestros panelistas por sus valiosas contribuciones y perspectivas. Sin duda, sus experiencias y conocimientos han sido fundamentales para el éxito de este webinar. Y bueno, obviamente siempre agradecemos a nuestros asistentes por su activa participación y preguntas. Hoy hemos discutido este programa de subsidios bien diseñados, cómo pueden contribuir a mejorar la accesibilidad y la calidad de la vivienda. También hemos platicado de la importancia de hacer backtesting y de diseñarlos de acuerdo a las necesidades puntuales de cada uno de los países. Dimos muchas ideas de diferentes productos, eso me gustó muchísimo, tanto a la oferta como a la demanda y diferentes incentivos necesarios para programas desde lo nacional como de lo local para poder atender el déficit habitacional. Pues Larissa nos presentó el ejemplo del Infonavit, Fernando nos expuso el caso de Chile desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y Lore, pues, nos presentó desde la municipalidad y, pues, Marja y Claudia nos hicieron una perspectiva global e internacional. Es fundamental que entonces todos los actores de la cadena de valor de la vivienda participen en esta atención al déficit habitacional con un entorno urbano sostenible y equitativo. Y bueno, pues hoy tristemente llegamos al final de nuestra serie de webinars. Quiero agradecerle a la Red de Ciudades, a María Camila y a Karim, por haber llevado a cabo estas tres webinars de las estrategias para promover en particular la vivienda social en ciudades de América Latina y el Caribe. Y bueno, ha sido un honor compartir estas discusiones y aprendizajes con todos ustedes. Por favor, no olviden completar la encuesta de retroalimentación del webinar. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Ahí en pantalla les está apareciendo un QR para obtener más información y verlo en el chat. Y bueno, pues finalmente, pues les agradecemos a todos su asistencia. Se pueden poner en contacto con el equipo BID para cualquier consulta adicional. Nos vemos el 25 de julio en las instalaciones del Infonavit en el Foro Internacional de Vivienda, en donde platicaremos a mayor profundidad esta probadita que fueron estos tres webinars. Gracias nuevamente a todos por su tiempo y participación y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias.